¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión, bueno, como están viendo, vamos a estar viendo. Bueno, me dejo con pelotudeces. Vamos a estar viendo el rap de Nozi de Satoru Gojo, que lo estrenó hace 14 minutos, gente. Esto es así, esto es flash rapidísimo. Así que bueno, vamos a traer el rapcito nuevo de Nozi. Jujutsu Kaisen. Vacío Púrpura se titula. Porque todos le mandan nombres del poder de Satoru a los raps. Bueno, calculo que lo puso en el estribillo a esto, Vacío Púrpura. Mezcla, video, masterización, no si, miniatura, cerado y beat por CG Beats. Bien. Bien, 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 bien. Antes de empezar, como siempre, saludito a los miembros del canal. Saludito para Joaco, Akira, El Patrón, Rodri, Arions, Nagi, Sanj, Shinoa, Martín, Otakum, Historia, Cavi Pereira y para Tix. Se agradece mucho el apoyo, gente. Y este es otro rap que estaba por ver. ¿Dónde está? Acá está. Acá está, el de Nozi, gente. Vamos a escuchar a ver qué onda, qué rap hizo del Papucho. Satoru Gojo, facherito, ultrapoderoso. Tan solo siendo un niño me tenían miedo, algo que no tuve de ellos. Hago que lo marchito se torne bello. Expansión de dominio. El poder divino, un vacío infinito, infinito. Quieren ganarme, quieren entender, no van a poder. Rojo a tu fusión, el púrpura aumenta el nivel. No los odio, solo siento por el mundo placer. El chamán más fuerte que vieron nacer. Un cambio con mi nacimiento. Un ser perfecto, diferente al resto. El brillo de mis ojos, algo nuevo. De arriba y lejos le hicieron. Los seis ojos en la retina conllevo. Ellos no quieren ver algo nuevo nacer. Por ello buscan mi muerte. Su mundo desequilibre y sé que conmigo en juego ya no les queda suerte. Porque soy más fuerte, ellos no comprenden el valor de esto y lo que necesitan. Un poder latente, sobresaliente, esto es lo que el mundo necesita. Me necesitan a mí, por ello estoy aquí. Satoru Gojo. Este tipo pasó el infinito. Se derrama la sangre de un mito. Esa chica es importante y lo admito. Por eso no puedo dejar irte de este conflicto. Pero aunque mi cuerpo esté tirado en el suelo, no muero. Morirás por el daño que has causado. Lo pagarás con la unión de este poder vacío. Púrpura. Expansión de dominio. Todo lo que un día quise. El poder divino, un vacío infinito. Infinito. Quieren ganarme, quieren entender, no van a poder. Rojo a tu fusión, el púrpura aumenta el nivel. No los odio, solo siento por el mundo placer. El chamán más fuerte que vieron nacer. Las maldiciones nunca pudieron conmigo. El chico tiene un don y está decidido a ser el portador de la maldición. Su cuna entra en acción y ahí es donde comienza la lección. El profesor, hay un infinito entre los dos, una expansión, una intención, emoción inalcanzable, un poder superior, algo tan atroz, que el instinto siente miedo con tan solo mirarme. Si mis alumnos están en peligro, no dudo un instante en llegar. Siente el abismo de este infinito, por la fusión del vacío púrpura. Intentan cazarme, tan solo veo cómo derrama Manga su también. sangre. Aunque me consiguen atrapar, Satoru Gojo fue sellado, el cos va a comenzar. Pero me consigo escapar del sello. Su cuna deja a mi alumno y recuerda la lección que te llegué a dar. Observen, esto va a comenzar. Expansión de dominio. Todo lo que un día pensé que iba a romper. Es el poder divino, un vacío infinito. Infinito. Quieren ganarme, quieren
placer, que llama más fuerte que vieron nacer. Ojo, muy buen tema, ¿eh? Me gustó, me gustó. La verdad que se nota mucho la diferencia de calidad de la letra, porque ya había dicho no sí que iba a dejar de subir 4 temas por mes y iba a subir 2, creo, había dicho algo así, pero se iba a concentrar en hacerlo mucho mejor a los temas. Y la verdad, si este es uno de esos temas, se ve bastante la diferencia. Me gusta mucho cómo suena. Bueno, al final Vacío Púrpura así lo puso en el estribillo, o antes de partir el estribillo. Me gusta el flow que le puso, la letra está brutal. Una bestia Satoru Gojo. El Satoru. Lo que no entiendo por qué se tapa los ojos. No sé si es para darle ventaja al enemigo, porque está tan roto que se tiene que poner venda en los ojos. Terrible, ojo, le hicieron, ¿eh? Qué buena calidad. Buena calidad de animación que le hicieron. Me tengo que ver la segunda temporada. Ya me vi el primer capítulo, gente. Tengo que ver en Twitch. Vamos a ver cuánto. Mañana capaz que pueda. Mañana capaz que conecte en Twitch y vemos. Para los que me siguen ahí. Seguimos viendo la segunda temporada de Jujutsu. Y los otros capítulos que me quedaron de Bleach y de Som 100. Y lo admito, por eso no puedo dejar irte de este conflicto. Al final, Fushiguro era re viejo. Porque cuando lo vio cuando era chiquito, Satoru ya era grande. Con la unión de este poder, Vacío Púrpura, expansión de dominio. Me encanta cómo rompe el instrumental ahí. Por eso no puedo dejar irte de este conflicto. Pero aunque mi cuerpo esté tirado en el suelo, no muero. Morirás por el daño que has causado, lo pagarás. Con la unión de este poder, Vacío Púrpura, expansión de dominio. Claro, el Vacío Púrpura lo pone antes que rompa el instrumental. Todo lo que un día quise, el poder divino. Antes que entre el estribillo. Muy bueno. Encima abarcó un poquito más de lo que se muestra, bueno, por lo que estoy viendo en los rap, por lo que se muestra en la segunda temporada del anime. Abarcó un poco más donde... eso es una locura, cuando muestra el infinito que hay entre los dos. Esta parte es una bestialidad en el anime. Como estaba diciendo, abarcó un poco más, que es donde sellan a Satoru. Pero como que lo saltó muy rápido y ya lo liberaron. Yo pensé que iba a romper ahí el estribillo de nuevo y no. Mandó ahí un poquito más lento. Como que bajó un poco más el instrumental y mandó la parte esta donde sellan a Satoru. En el manga. Intentan cazarme, tan solo veo cómo derraman su sangre. Que me consiguen atrapar. Satoru Gojo fue sellado, el cos va a comenzar. Pero. Como que se le bajó la calidad acá al. Sangre. Que me consiguen atrapar. Satoru Gojo fue. ¿A qué pasó acá? Atacaron a los 144 megapíxeles. Sellado, el cos va a comenzar. Pero. Esta parte se ve reservada. Observen, esto va a comenzar. Expansión de dominio. Todo lo que un día quise, el poder divino, un vacío infinito. Ojo. A lo último, una locura. Muy bueno, gente. Le voy a dar un 9. Me gustó. Un 9 para el tema. No sé qué les pareció a ustedes. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like, comentar a qué quieren que reaccione. Y nos vemos en el próximo video, gente. Bye bye.